Hello, hello. Good Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I am fine. Great. I'm glad to hear. Very happy to hear that you're okay. Okay. We are about to start. Okay, let's start. We are 16 already. So let's start checking the attendance for the first time, okay? Let's go with the attendance really quick. Vamos a empezar con la asistencia en lo que vienen los demás, okay? We are 17 now, so Jose Mario Hernández Santos. Nope, okay. Josué David Hernández Hernández. No. Karen Astrid Luna Portillo. Karen Astrid Luna Portillo. Okay. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Excellent. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Excellent. Katiana María López Arteaga. I'm here. Excellent. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertilda Campos Claros. Present. Yay. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Excellent. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. Present. Excellent. Lindsay Rosemary Pozomata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Here. Excellent. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. Mario Ernesto Mejía Portillo. Mario Ernesto, Ernesto Portillo, I can see you. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Mary Abigail Fuentes. Present. Thank you. Natalia Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Excellent. Roxana Yamilet Zelaya. Okay. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Hello. Okay, Sonia Beatriz Arias Nolasco. Thelma Stephanie del Cid Flores. Present, teacher. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Vanessa Elizabeth, no? Okay. Good guys. Let's move on. Si alguien me faltó de mencionar, pues ya pronto volveremos a pasar la lista, ¿ok? Let's get this going. Un segundo, por favor. Okay. So, last class, we talked about the use of questions with the verb to be, right? Remember? The use of closed questions with the verb to be.
¿Se acuerdan cómo ocupar el verbo to be para hacer preguntas? ¿Sí? De hecho, vimos las tres formas, ¿no? El positivo. So we said, in the positive, necesitamos un subject. ¿Ok? ¿Qué más? To be. Ok, so tenemos un subject, el verbo to be, y luego decíamos que podíamos agregar cualquier cosa, un adjetivo, que es como lo más común, adjective, a number, what else? A noun. Ok, so esta es la forma positiva, ¿verdad? Puedo decir, ¿cómo diría entonces? Yo tengo 15 años. Yo tengo 18 años. ¿Cómo diría yo tengo 18 años? I am 18 years old. I am 18 years old. Recuerden la entonación. 18 years old. Years old. I'm 18 years old. O I am 18 years old. Very good. Ok, ¿cómo diría yo soy guapo, bichos? ¿Cómo diría yo soy guapo, chicos? I am pretty. Handsome. I am handsome. Por eso dije, bichos, handsome, ok. I am handsome. Para los chicos, ¿eh? Para las niñas diría, I am pretty, decían por ahí. I'm pretty. I'm pretty, very good. Ok, así exactamente. So, eso es positivo. ¿Cómo diría entonces yo soy un doctor? I am a doctor. Vamos a usar she. Okay. Si fuese she. She is a doctor. She is a doctor. Very good. Se ocupa el a como un, ¿verdad? Ok. Good. So far, so good. Hasta ahí todo bien. So, negative. We need a subject. The verb to be. Not. Ok. El to be con ese not para negar. Ok. And then the complement, que de nuevo puede ser lo mismo, ¿no? De arriba. Entonces, ¿cómo diría? Él no es malo. Él no es malo. I am not bad. Oh, no. He is not bad. Good. He is not bad. He's not bad. Ojo, bad. Mean. Okay. He's not bad. He's not mean. Okay. ¿Cómo diría? No está caliente. No está caliente. It is not hot. Recordemos que la contracción del verbo to be con el not se puede hacer así. Quito la O, le pongo un apóstrofe, ¿verdad? It isn't hot. Okay, it isn't hot, o puedo decir también, it's not hot. It's not hot, very good, it's not hot. En este caso digo not, okay, it's not hot. It's not hot. It's not hot, good, okay. Question, we go with a question. So we need the verb to be first. ¿Alguien anda en motocicleta y tiene encendido su micrófono? Be careful. O tiene el ventilador enfrente de la cara. Okay. So we have to be para una question, una pregunta cerrada, y esto fue lo último que vimos. To be. Ok. Subject. And the complement. Ok. Don't forget the question mark. So, ¿alguien me ayuda con un ejemplo? Aquí la doctora. Are you a doctor? That's a good one. Are you a doctor? Are you a doctor? Okay. ¿Estás molesto? ¿Cómo diría estás molesto? Are you angry? Are you angry? Good. Are you angry? Esto es enojado. Angry. I can say upset, un poco más enojado. Okay, I can say mad, totalmente loco, enojado. Okay, are you angry? Are you upset? Are you mad? Okay,
Is she Salvadorian? Is she Salvadorian? I like that. Okay. Is she Salvadorian? Good. Is she Salvadorian? Is he Jennifer? Is she Jennifer? Uh-huh. Is she is Jennifer? Is he Jennifer? Are you Ernesto? Yes. Okay. I cannot see you. Good job. Okay. So, questions. Uh-huh, Ernesto. Is he a Jennifer? Oh, be careful. No puedo agregar un artículo antes de un nombre propio, Ernesto. Is she a Jennifer? ¿Es ella una Jennifer? It's like saying, is he the Brian? No, janitor. O sea que es él un ordenanza, quería decir. Oh, janitor. A janitor. I'm sorry. Is he janitor? I see. Is he a janitor? Very good. Good. Okay, questions. Preguntas con la estructura así como está ahorita. Positivo, negativo, pregunta. Questions. ¿Alguna duda? Are you my friend? Yes, I am your friend. I'm your friend, Karen. Come on, Karen. En preguntas podemos ponerlo negativo. Good. Por ahí lo decían, ¿no? Sí, no, no lo decía alguien, no. ¿Cómo lo hago? Pues al que va la negativa, ¿no? Le agrego la negativa al verbo to be. ¿Ok? Y puedo decirlo como lo decía Ernesto. Let's see. Isn't she Salvadorian? Isn't she Salvadorian? Ahí les recomiendo que contractúen al hacer una pregunta negativa. ¿Eh? Aren't you angry? Aren't you angry? Aren't you upset? Aren't you mad? Okay. Y en la primera persona sí, pues no puedo contractuar, ¿verdad? Am I not pretty? Am I not handsome? Se está viendo en el espejo, ¿verdad? Am I not pretty? Dicen las bichas a cada rato en el espejo. Is Kyoto a big city? Again, José Mario. Tenemos problemas con el audio, José Mario. Escríbemelo en el chat, porfa, en el chat. Kyoto a big city. Oh, okay. Are you from a big city? Yes, sí. Ah, okay. Are you from a big city? Very good. ¿Eres tú de una gran ciudad? Good. So good. Sí, puedo hacer preguntas negativas, bichos. Mi pregunta sería, how do you answer? ¿Cómo contestas las preguntas cerradas con el verbo to be? Don't forget. Si es una pregunta cerrada, o sea, que empieza con el auxiliar, con el verbo to be en este caso, ¿ok? Voy a contestar yes, si es afirmación, yes, más el sujeto, más el verbo to be. ¿Ok? Si es negativa mi respuesta, entonces diré no. Ojo con la estructura de esto. No, coma, siempre va la coma, y luego los sujetos van en mayúscula, ¿ok? No, sujeto. El verbo to be en negativo. Ok. So, are you a doctor? Ok, les doy un ejemplo. Yes, I am. Esto no se contractúa porque soy raro. Yes, I'm. No puedo decir yes, I'm. Ok, suena mejor. Yes, I am. Yes, I am. Si fuese negativo, entonces diría no. I'm, aquí sí contractúo. I'm not. Oye, I'm not. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Ok. Help me. Are you angry, Natalie? No, I'm not. No, I'm not. Ok. Sarai? Isn't she Salvadorian, Sarai? Sarai Abigail, yes, she is. Yes, she is. What would be the negative, Katiana? What's the negative? No, she isn't. Easy, very good. No, she isn't. Okay. ¿Cómo contestaría esta pregunta? Si me estoy viendo en el espejo,
Más bien, una chica se está viendo en el espejo, ¿verdad? Y te pregunta, am I not pretty? ¿No soy bonita? Ok, ¿cómo le contestarías? Yes, I am. Ajá, ajá. Yes, you are. Yes, yes, I am. You, yes, you are. Yes, you are. O no, you aren't. Qué mala onda. No, you aren't. Okay. No, you aren't. ¿Por qué? You are ugly, le diría yo. You're ugly. Okay. Qué mala onda. Ugly, si así tratas a la novia, ya te va a dejar. Ugly. Ok. Oí lo que le está preguntando, no soy bonita. Y la respuesta sería, sí, lo eres. Sí, tú lo eres. Sí, tú lo eres, no, no lo eres. Entonces, segunda persona ahí. Lo opuesto a que yo te pregunte a ti. Aren't you pretty? Aren't you pretty? Ahí sí sería, yes, I am. No, I'm not. Good questions. Questions? No questions? Okay. Good. Si no hay preguntas, yo sí le voy a hacer preguntas el día de hoy. Para que entremos al tema de este día. Okay. So, si no tienen mucho ruido a su alrededor, les voy a agradecer que enciendan su micrófono para que me ayuden contestando las preguntas, ¿ok? So, the first question. How do you say... repito, si no tienen mucho ruido a su alrededor, enciendan su micrófono. De lo contrario, me avisan, ¿eh? ¿Ok? Y lo pueden escribir en el chat. Eso podemos hacer. Let me see. José Mario... Is Kyoto a big city? Okay, yes, it is. It's very big. Good, Jose Mario. Good job. Hubiera mandado a todo el grupo. Así dice Jose Mario. Okay, good. So, how do you say qué in English? No tengo tilde, chicos. How do you say qué in English? What? What? Good, excellent. Voy a dejar abierto el chat acá para poder estar viendo a Ernesto. Okay, good. So you say what, right? ¿Qué? Okay. How do you say cómo? How. Okay. One second. Okay. How do you say donde in English? When? Where? Okay, that's donde. How do you say cuál in English? How? Which? How? Which? Which? ¿Cómo es eso? ¿Y cuál es la diferencia entre which y what? Porque yo puedo ocupar what para qué o cuál. Okay, I can say qué o cuál. What movie is your favorite? What's your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? Okay, which. Ahora, which significa cuál, pero entre múltiples opciones. Okay, te dan varias opciones. Te ponen a Brad Pitt, a Tom Cruise, a Bruno Mars, a este de Maroon 5. How do you call it? Digamos, Captain America, okay? Chris Evans, ahí se las ponen. Chris Evans, okay? Y te dicen, which one, te dicen, which one do you prefer? Te dicen, ¿cuál preferís entre Thor y Capitán América? Thor, right? Okay. Capitán América. Yeah. So, entonces, tenés opciones, ¿eh? Which is the longest? Mira, which is the longest finger? Which is the longest finger, right? Which is the, mejor cambio esa pregunta. Which is the shortest finger? Oh, this one. Which is the shortest finger? ¿Cuál es el dedo más pequeño? Más corto, right? Pulgar.
Yeah, el meñique. Ajá, how do you say meñique en pulgar? Google it, Google it, porque no me acuerdo ahorita. Let's move on. Nati, help me. Okay. Hay alguien que tiene un montón de perritos en su casa. Okay. So, ¿cuál? How do you say cuándo in English? When. Very good. When. Okay. When. This is when. Oh. Okay. This is when. Okay. Cuando. What am I missing? How do you say quién in English? Who. 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 Excellent. Quién. Am I missing anything? How do you say por qué in English? Why. 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 Excellent. Very good. Tomen en cuenta que soy batido. Y el por qué de pregunta va separado. Tengan cuidado con eso en el español. El por qué de explicar el por qué de las cosas va junto, va unido. ¿Ok? Y siempre el why se va a... Gracias, Natalie. El por qué siempre se va a contestar con because. Mira. Because, que quiere decir por qué. Ta, 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 ta. Okay. What else am I missing? What, where, which, when, who, why. That's it. Okay, antes de abordar lo que vamos a hacer, les explico. Vas a notar que después de how se pueden aplicar muchas nouns, muchas palabras. How much, how many. Okay. Después de eso vendrá un nombre. How much water, how many trees, how many coins, how many girls, how many boys. Ok. Podrías decir también how long, qué tan largo o cuánto tiempo dura algo. How long. Ok. Y así notarás que puedes ocupar acá también. What time, right? And so on. Entonces, que no te confunda eso, que veas una palabra después del where, después de la WH. Todas estas son llamadas gramaticalmente WH words, palabra WH, o WH questions. ¿Cuál es su misión? Encontrar un pedazo de información específico en una pregunta. ¿Ok? Esa es su misión. Un segundo. Sorry. Ok. Questions. Hasta acá no hay ninguna pregunta, ¿verdad? ¿No? Ok. ¿Por qué explico eso de esta manera? Porque quiero que analices esto. Hacíamos una pregunta cerrada y decíamos, ok, are you a doctor? ¿Qué WH podría agregar acá si aquí dice, eres un doctor? Who is a doctor? Ah, o sea que la respuesta está encerrada en la pregunta cerrada. Ok. Es intrínseca, ok. Ok. Who is a doctor? Es diferente, ¿no? Who is a doctor? Ok. Good. Who is a doctor? Bien. Are you from a big city? ¿Cómo haría esa pregunta con una WH? Where a big city? Ajá. Where are you from? Oye, are you from a big city? ¿Eres de una gran ciudad? O where are you from? ¿De dónde eres? Where
Ok. Uh-huh. Ahora, aquí solo puedo responder yes, I am, o no, I'm not. En cambio aquí, where are you from? Voy más al punto. I'm from, y digo el país, I'm from El Salvador. To Canada. Uh-huh. I'm from Canada, I'm from El Salvador, I'm from Costa Rica, etc. Es diferente a preguntar, where do you live? Ok, ¿dónde vives? Y ahí contesto, I live in Mexicanos, whatever. Ahora, esto es presente simple, lo voy a obviar. No hemos visto el do, el does, ok, no hemos llegado ahí. Ahorita estamos todo con el verbo to be. Ok, so I can ask, where is she from? Where is Katia from? Where is Katia from? She's from Cuba. She's from Cuba. Okay. Excellent. José Mario, okay, thank you. Supongo que esos son los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Ah, no, bueno, me los envió solo a mí. Okay. So, José Mario, yes, let's see. You know what? Let's do it. No sé si son de la plataforma, pero igual. Let's take a look at this. So, look at this example. Perdón, José Mario, no se te entiende cuando hablas, lo siento. Sí, son de la plataforma. Ahí no leí cómo hacer. Ah, okay, good. Thank you. Bye. Okay. So we have the first example que nos está mandando Mario. A ver, si logran ver, ¿verdad? So it's big. It's too big. Okay. So the first example from Mario, from José Mario, is they're from Australia. No, they're not from England. They're not from England. Okay. They're from Australia. So ¿cuál sería la pregunta aquí? Te están pidiendo que hagas una pregunta basándote en la respuesta. La respuesta es, no, they're not from England. They're from Australia. So what's the question? What are they from? Mm-mm. Si fuese, from England? Ajá, sí, porque mira, me está negando que es de England, right? No, they're not from England. So la pregunta es directa, es cerrada. Solo te da una opción. ¿Cómo fue Ernesto? Are they from England? From England, yeah. Are they from England? Esa es la pregunta. Are they from England? No, they are not from England. They're from Australia. Teacher, pero ¿cómo sabe que va a ocupar are, que va a ocupar they? Ah, porque aquí está. Ok, en la respuesta ya me están diciendo. ¿Cómo sabe que es England? Porque es una pregunta cerrada y me están diciendo, no, no son de Inglaterra. Ah, pues me preguntaron si eran de Inglaterra. Ok. Y me aclaran todavía que son ellos de Australia. Ok. Let's see. Let's go with the second example. Thank you, José. José Mario. Australia. Ok, the next example. Ok. Thank you. Ocupemos lo que tú me enviaste. Let's see. Ajá, guys. ¿Cuál sería la pregunta aquí entonces? Si la respuesta es, we're from New York. Where are you from? Aquí sí. Perfect. Where are you from? We're from New York. Una respuesta clara y directa. Okay. Okay. How do you say cuántos años tienes in English? How old are you? Ok. Chicos, les recuerdo que esto es una beca y tienen que aprovechar el tiempo. No estén oyendo música ni viendo Betty la Fea, please. So I think she's 22. Yo creo que ella tiene 22. Mira, she. How old is she? Excellent. How old
is she. How old is she? Okay, good. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Any questions? Questions? Mm-hmm. Okay, let's continue with last example. One more example, okay? From Jose Mario. Thank you, Jose Mario. So the answer is no. My first language isn't Spanish, it's Portuguese. So what's the question? Is Spanish your first language? Is Spanish your first language? Mm-hmm. Is Spanish your first language? Is Spanish your first language? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. What do you think, guys? Yeah, that sounds right, right? Suena bien. Okay. Good. Any other? So, preguntas con este tema. Entonces, ojo, el examen, mira, el ejercicio te está pidiendo preguntas cerradas o WH questions. Cualquiera de las dos podrás aplicar en el ejercicio en la plataforma, ¿ok? Questions? No questions? Ok. Seguro que no hay preguntas. Ok, let's go one by one. Vamos a ir una por una, ¿ok? Help me. What? Vamos a ocupar cada WH con el verbo to be como lo hemos estado haciendo, ¿ok? So be creative. Quiero que seas muy creativo ahorita. Ajá. Here, to be. Subject, complement. Uh-huh. So what would be the first question? What? What is my backpack? What is my backpack? No. It's not. How do you say cuál es tu nombre in inglés? In English. What is your name? What's your name? Repeat. What's your name? What's your name? What's your name? Mm-hmm. What's your name? Your name. What is your last name? What's your last name? Huh? What's your favorite color? What are you Excellent. Doing? Excellent. Hey, good. What are you doing? Aún no entramos ahí. What is color is? Espérame. What's your favorite? Puede ser cualquier cosa. ¿Eh? What's your favorite movie? What's your favorite color? What's your favorite soccer team? Barcelona or Real Madrid, right? Or Barcelona. Mm-hmm. Right. Okay. Uh-huh. What is color this? What color is this? Hey, ya vimos eso, ¿verdad? This, that, those. Remember? What color? What color is this? Yes. ¿Saben qué? Me faltó una WH. How do you say de quién in English? Okay, you say whose. Wolf. Yeah, ahorita lo vamos a ver. Ojo, después de esto practiquen muchísimo haciendo preguntas, okay? Me voy a extender para que quede bien claro, okay? What color is this? What color is this? Okay. What are you doing? Sigo. Eso es presente continuo. ¿Qué estás haciendo? Tendría que contestar con presente continuo. Estoy comiendo. I'm eating. I'm taking a shower. Se saldría de. Entonces no pensemos en acciones, sino el ser o el estar. ¿Ok? Why? ¿Le damos a la siguiente? Name.
What's your last name? Ya está. Hey, what's your nickname? Si vieron a Luisito Comunica con Humberto en las playas aprendiendo a surfear, a cada uno de la playa, el Tunco, le preguntaron a los instructores, what's your nickname? What's your nickname? Uno decía Mamba. ¿Cuál es tu apodo? Ajá. What's your nickname? My nickname is Tony. My family knows me as Tony. Just my family. Solo mi familia me llama Tony. What's your nickname? Ajá. Por lo de Iron Man, dice. En realidad sí, porque trabajo como loco. Okay, guys. How? Let's go with how. ¿Cómo? How are you? How are you? Easy. How are you? Y todo, yo iba a decir eso. First. How old are you? How old are you? Excellent. Yes, también dicen. How old are you? Uh-huh. How are you? Now I want you to think on size. For example, size. How? How much is this? Okay, how much is it? How much is it? How much is this? Okay. How much is it? ¿Cuánto cuesta? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? Más cerca, ¿eh? La palabra how much por sí sola es ¿cuánto? ¿Cuánto? En cambio, si digo how many, ojo, vayan tomando nota. How many? ¿Cuántos? Ese es el plural. Para que ya te vayas haciendo una idea de los contables e incontables. Okay. Ajá. How are you? How old are you? How much is it? How much is this? How many? How is your dog? How is your dog? How's your dog? Ah, cuando un perro está enfermo, por ejemplo, o alguien está enfermo, ¿no? How's your dog? Oh my God. How's your dog? ¿Cómo está tu perro? So keep thinking. Let's move on. Let's go with where. Where? Where are you from? Where are you from? Okay, good. Where are you? Where are you? Where do you live? Where are you from? Where do you live? Where is your garden? Where are you from? Where is your backpack? Sorry, where is your backpack? Ernesto, what did you say? Where are your parents? Where are your parents? Good. Where are your parents? Oh, and so on. Where are my brother? Be careful. Where is my brother? Where's my money? Where's my money? Good. Where's my money, bro? Hey, where's my brony? Where's my money? Ya vi que anda cobrando, Natalie. Where is my purse? Where's my money? Where's my purse? ¿Dónde está mi cartera? Okay, easy. Where are my keys? Mira, tan fácil como preguntar, where is it? Where is it? Es una pintura, una foto, okay. Hey, where is it? ¿Dónde es? Esto, right? Where is it? Hey, where is it? Anda buscando algo incluso. Hey, where is it? Where is it? Okay, which? What is your house? Where is my phone? Ajá, fíjense que which se ocupa típicamente para elegir una cosa, ¿no? Va acompañado del one. So podría decir, which one is your house? ¿Cuál de estas? ¿Cuál es tu casa? Pero las tengo enfrente, cuidado con esto. Which one is your house? O tengo varias fotos enfrente. Which one is which your one house? Which one your mother? Which one is your mother? Okay, aquí le voy a dar un poco. Which is your favorite game? Video game. Which is your favorite YouTuber?
No favorite. No favorite. Okay, no favorite. I have okay. A yes. What is your favorite sport? Again, I'm sorry. Which is your favorite shirt? Which is your favorite shirt? Pero ojo, tengo que tener opciones y las puedo ver, ¿ya? Ojo con eso. Which is your favorite food? Ahí ocuparía what. What's your favorite food? ¿Cómo sé cuándo ocupar which y cuándo what, teacher? ¿Qué se oye mejor? What's your favorite food? Or which is your favorite food? What? Porque which, de nuevo, tengo que estar cerca ahí de la cosa para poder ocupar which. What? Natalie tenía una pregunta, I'm sorry. Which one is lo común? ¿Por qué pasa which is? Porque había dijo de que which one, which siempre es lo común, ¿no? Ajá, pero no todo el tiempo. Which is your favorite YouTuber? Podría tenerlos bien cerca y decir which one is your favorite YouTuber. Okay. Which es como un derivado de what, solo que más específico. Exactamente. En las preguntas de quién quiere ser millonario, donde te presentan los literales A, B, C, D, tiene que ser which. What's your answer? What's your answer? Which one do you choose? Es que ese es el punto. ¿Cuál escoges? Which one do you choose? Como si te preguntasen cuándo ocurrió la guerra civil, te están poniendo las literales, ahí te están dando la opción. Which? What's your answer? What is your answer? Your final answer. What's your final answer? Which literal do you choose? Si se puede. Which is the answer? Which one is the answer? Tienes cuatro opciones, creo, ¿no? A, B, C, or D. Yeah. A, B, C, or D. Okay. Which letter do you choose? ¿Se acuerdan? Para nosotros los viejos, vea. Fin de semana que elegían una puerta. One, two, or three, or four. So, which door? Which door? Te presentan opciones. Sí, ese sería un ejemplo también, Natalie. Which number, which literal. Let's move on. When? When? When is your birthday? When, fíjate que yo estaba pensando lo mismo. When is your birthday? Yo también. When is your birth date? Okay, birthday. When is your anniversary? When is your anniversary? When is your anniversary? Anniversary. Sería raro, ¿no? When is, let's do this. When's your birthday? When's your birthday? When's your anniversary? When's your anniversary? How will you say, cuando es la fiesta? Cuando es la fiesta? When is the party? When's the party, right? When's the party? When's the party, okay? Good. Any other? When are the elections? Plurals. When are the elections? Okay. When go to beach? No verbos. Ahorita sin vamos verbos. When are we going? When are we going to the beach? Okay. ¿Cuándo vamos a la playa? When are we going to the beach? Eso ya es futuro, ¿eh? When are you wearing? No pensemos en ING. Objects, okay. Adjectives, dates. Tendrías que ser más específica. When's holidays. Christmas? Ahí. When's Christmas? ¿Cuándo es? Navidad. When's the concert? Perfect. When's the concert?
Graduación. When is the graduation? When's the graduation? Hey, when's the graduation? When's the graduation? Right. When's the graduation? Okay, who? Who are you? Who is she? Who are you? Who is she? Okay. Good. Just be careful with the verb to be. Who they are? ¿Cómo diría entonces quién es ese? Who is that? Who is that? Who is this? Who is that? Who are they? ¿Y cuando preguntas, cuando alguien viene a la puerta, están tocando la puerta? ¿Quién es? Who is that? Mira, los americanos son bastante perezosos. Who's it? Who's it? Who's it? Who is it? Who is it? Well, you are happy. Who are you happy? Who is happy? Okay. Who is happy? Who's happy? Le decías a tu perro cuando te estás moviendo la cola. Who's happy? Who's happy? ¿Quién está feliz? Who is? I'm sorry, Ernesto. Who is nurse? Who is a nurse? Who is a nurse? Who's a nurse? Who's a nurse? Excellent. Who is your mom? Who is your mom? Who's your mom? Who's your father? Ojo. Se lo voy a decir desde ya. Who es un pronombre indefinido. ¿Quién? Ok, ¿quién? Un pronombre indefinido. Luego lo verán cuando veamos el presente simple con el verbo do como auxiliar. ¿Qué efecto tiene? Ok. So, who? Who are you? Who is she? Who's it? Let's go. Why? Why are you boring? Why are you bored? Why are you bored? Se puede boring, sí se puede boring, pero quiero que entiendan desde ya. Why are you bored? ¿Por qué estás aburrido? Ojo, ojo. Why are you bored? ¿Por qué estás aburrido? Why are you boring? Porque sos aburrido. Porque sos aburrido. Why are you boring? Why are you angry? Why are you angry? ¿Por qué estás? Why are you smart? ¿Por qué eres? Why are you an actor? Why are you an actor? ¿Por qué eres un actor? Why are you an actor? Why are you an actor? Why are you beautiful? Que te digan novia así. Why are you beautiful? Come on. Why is he sad? Why is he sad? Perfect. Why is he sad? Bien, weather. Why is it cloudy? Why is it cloudy? ¿Por qué está? Nublado, right? Why is it cloudy? Why is it rainy? Why is it rainy? ¿Por qué está lluvioso? Okay? And so on. And the last one. Bien, who's? ¿De quién? Y esto creo que incluso hay una parte en la siguiente unidad sobre esto. Who are the shoes? Who are the pencil? Bien, pon atención. Voy a pluralizar el objeto. Whose pants are this? Okay. They're mine. ¿Se acuerdan de los, ya vimos los pronombres posesivos? Yeah. Okay. They're mine. Son míos. Okay. Whose pants are these? They're mine. Lo mismo pasa con los singulares. Whose pencil is it? Whose pencil is it? ¿De quién es este? Oh, momento. Yo me estoy equivocando. Whose pencil is this? Aquí voy a ocupar los
pronombres demostrativos. This, 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 that, those. Remember that, those. Whose pencil is this? This is yours. It's mine. It's mine. It's hers. It's yours. Okay, Ernesto. Whose shoes are these? Excellent. Whose shoes? Repeat, Ernesto. Whose shoes? Whose shoes? Are these? Are these? Whose shoes are these? Whose shoes are these? Un poco más fresa. Whose shoes are these? Whose shoes are these? Whose shoes are these? Está diciendo la R bien fuerte, Ernesto. Whose shoes are, enrolla la lengua, are this. Whose shoes are this. Ya, vamos llegando, ok. Difference, there you go, whose shoes are this. Excellent. Better. Whose shoes are these? Okay. They. Remember, plural objects, they take the subject they. Okay. They're hers. Son suyos de ella, right? They're hers. O sea que eso solo se ocupa en plurales. No, yo ocupé singulares. Ocupemos otro singular. Okay. Let's see. Whose. Hey, whose turn? Whose turn? Te voy a dar otra palabra. Whose turn is it? ¿De quién es el turno? ¿De quién es el turno? ¿Turno de quién es? Whose turn is it? Wait, whose turn is it? Okay. Y contestas con it porque estás hablando de un objeto. It's yours. It's yours. It's yours. Es el tuyo. It's yours. Puedo ampliarme si quiero. It's yours. It's your turn. Puedo parafrasear. It's yours. It's your turn. Es tuyo. Es tu tiempo. Momento. Tu lugar. ¿Tú qué dije? Turno. Es tu turno. Sorry. Thank you. It's yours. It's your turn. Es tu turno. ¿Ok? Whose wallet is this? Whose wallet is it? Good. Whose wallet is it? Whose wallet is it? Vaya, mucho cuidado que no te vaya a pasar esto, que lo he visto hoy mucho con otro grupo que está viendo esto mismo. Whose turn is? Whose turn it? O no sé cómo era que lo hacen. Who is it? Who is it turn? Mm-mm. Ok. O porque yo te he dicho que el verbo to be va después de la WH, vayas a agregar el verbo to be aquí. Es lo común que te va a ocurrir. En este ejemplo, con whose, va el objeto, el verbo to be, y el pronombre, o el demostrativo. ¿Ok? Whose turn is it? ¿De quién es el turno? ¿Ok? También puedo ocupar this. Whose wallet, como dijo Ernesto, is this. Whose wallet is this? ¿De quién es esta cartera? Whose wallet is it? Correct. Whose wallet is it? Whose wallet is it? Whose wallet is it? Whose wallet is it? No sé si ya lo vimos con ustedes. It's Ernesto's. It's Ernesto's. Nombres posesivos. Si no lo hemos visto, ya lo vamos a ver. Es de Ernesto. It's Ernesto's. It's José's. It's María's. Agregas un apóstrofe para darle propiedad a un objeto. It's María's. Y no estoy diciendo María is, estoy diciendo de María. Ok, ya lo vamos a ver más a fondo eso. Questions, questions. ¿Solo con este se ocupa el pronombre después? El yours, it's yours. Ajá, ajá. El pronombre, el objeto pronombre. Very good. The object pronoun. It's yours, it's hers, they're hers,
They're mine. Todo, en todo momento lo puedes usar. Pero, ¿qué estás queriendo decir? Eso es mío, ¿ok? Son mías, son suyas, de ella. Es tu turno, ¿ok? A este punto es muy similar al español en inglés, ¿eh? Ok. Any other question? Porque los nombres se le coloca apóstrofe. No lo hemos visto. Ok. Cuando tengo un nombre, puedo darle posición de esa manera. En lugar de decir. Let me think. The pencil of Katiana. Así lo harías tú, ¿no? Bien textualmente del español al inglés. El lápiz de Katiana. Ok. Katiana's pencil. Katiana's pencil. Uh-huh. Y sigo diciendo lo mismo. Ok. The city of María. La ciudad de María. ¿Cómo sería entonces? María's city. I think. Sin embargo, sister of Marielos. Sí, es feo incluso. The sister of Marielos. Uh-huh. Marielos sisters. Ojo con esto. Marielos sister. La hermana de Marielos. Teacher. O sea, que en no sé cómo decirlo. Digamos, la apóstrofe y la S significa la y de. Correcto. Le da propiedad al nombre. Se llaman nombres posesivos. Investíguenlo un poquito. ¿Y eso solo con nombres propios? No, se puede con nombres comunes también. Noten esto. En la escritura, si el nombre termina en S de por sí, como por ejemplo Caracas, right? Si quisiese decir la bandera de Caracas, Caracas flag. Ya no agrego otra S, ya está una S ahí. Eso es horrible agregar otra S, ok. Yo eso lo conocí una vez como posesivo sajón. No sé si estoy equivocada. Possessive eso nouns. De... Correcto. Nombres posesivos. Ah, possessive nouns. Dollar City es... aplica esa. I'm sorry, again? Dollar City. Salt Lake City. Can you... La tienda Dollar City. No. Ah, Dollar City. Ya, sí, City. Debería de. Pero no tiene. No lo tiene. Son. ¿Qué? Ay, se me fue la palabra. Modismos, les podría decir, como malas mañas que ocupamos, igual en el español. The bone of the dog. ¿Cómo ocupas esto? ¿Identificas quién es el dueño de qué? Eso es todo. El perro. El perro es el dueño del hueso, ¿no? Entonces, ok. The dog's bone. El hueso del perro. Seguís diciendo lo mismo. The dog's bone. The dog's house. Ok. Y eso sirve muchísimo, ¿eh? Lo vamos a seguir viendo poco a poco. ¿Y el apóstrofe cuando es el nombre o algo termina en S, se le puede poner después y antes? No, no, lo que tú has visto se llama slang y se ocupa en las canciones. Eso es caliche en la escritura, en las canciones. Que es como que veas algo así, ¿no? Incluso en los subtítulos de muchas películas, que solo dicen y'all, o con A, creo que es, no me gusta eso a mí, y'all,
y'all. Por decir you all. Y bien despectivo. You all people. Y'all people. Y'all people. Es bien feo. ¿Qué quieres decir con eso? You all people. Ustedes, gentuza. Lo ocupan mucho, es americano. Y'all people. Es un lenguaje muy informal. Informal, excelente. Caliche, slang. Okay. Despectivo. O despectivo. Y sin embargo se ocupa en las canciones, en letras de las canciones. Okay, en lugar de decir because, dicen cause. And so on. Okay. So, WH questions. Avancemos en la plataforma, hagamos esos ejercicios. Envíense preguntas entre ustedes. ¿Cómo hago esto? Les voy a poner un reto para que sigan practicando después de la clase, ¿ok? Go to your chat. Go to your chat and start writing to someone. Escríbele a alguien en el chat de esta manera. Give me one second. Oh, no estoy compartiendo la pantalla. Ok, wait. Anyways, take a look. So, si sabes que le puedes agregar a alguien arroba, ¿verdad? At, for example. Mm-hmm. At, I don't know, Katia. Let's see. No me está funcionando. Bueno, arroba a alguien, ¿ok? Y le pones una pregunta. No se puede. Quería darles el ejemplo, pero no se puede. Ok. No es nuestro grupo. Oh, no estaba en el grupo. Ok, sorry. Bueno, pones at Katia o elegís a alguien de la lista, ok. Por ejemplo, te tiene que aparecer en azulita las letras y le pones who is your favorite singer? Who is your favorite actor? Ok. For example. Good. ¿Quién es tu cantante favorito? Y esa persona tiene que contestar en el chat, ¿ok? How do you answer this question? Who's your favorite singer? My favorite singer is The Weeknd. The Weeknd. Oh, it's not a singer. Singer, not group. My favorite band sería ahí. My favorite band is The Weeknd. Great. Okay. My favorite band is The Weeknd. Okay. Got it? Así vamos a practicar en el chat. Okay. Todos contestando, ¿eh? Good. Okay, guys. Please say your name. Time's up. Solo con how. What do you mean with have? No, todas las WH, lo que hemos visto el día de hoy. Todas las WH, practica, hacerle preguntas a todos. ¿Ok? Good. So you can practice. Y por supuesto, siempre recuerden sus ejercicios en la plataforma. ¿Ok? José Mario Hernández Santos. José Mario Hernández Santos. He's here, right? José David Hernández Hernández. Present. Present. Thank you. Karen Astrid Luna Portillo. Ella acaba de escribir que se le apagó la compu. Okay. Ya sí, me... el teléfono. Ok. Thank you, Karen. Ok. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Hey, good. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Katiana María López Arteaga. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Thank you. Laura Carolina Menjívar Argueta. Present. Thank you. Laura, I'm sorry, Leonel Hernández Pérez. Sí estaba acá, Leonel. Lady Julisa Recinos Portillo. Thank you, Lindsay Julisa Recinos. I'm sorry. Lindsay Rosemary Pozomata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present.
Thank you, Luis Enrique Merino Domínguez. Luis Enrique Merino. Present, present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. De allá. Ok, te tengo. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Excellent. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Meris Abigail Fuentes. Meris Abigail Fuentes. Present, teacher. Thank you. Natalia Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Pamela, Pamela, Pamela. No, Pamela today, okay. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. Ricardo Albino, sí estaba con nosotros, Ricardo. Roxana Yamilet Zelaya. Roxana Yamilet Zelaya, Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present, teacher. Excellent. Okay. Sonia Beatriz Arias Nolasco. No, Sonia Beatriz, no, okay. Thelma Stephanie del Cid Fuente Flores, sorry. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Vanessa Elizabeth. And that's it. ¿Alguien no mencioné? No sé si me mencionó a mí porque dije presente y luego dijo no. Karen. De igual era mi persona, teacher. No, Karen, sí, sí te mencioné. José Mario, yo sé que tú tienes problemas con la conexión. Solo busco tu nombre y siempre te considero ahí. También que no faltas a clase. Very good. Ok. I'll see you tomorrow, guys. Ricardo también. Ahí lo considero, ok. Ricardo, eso. See you tomorrow.